al inaugurar la novena conferencia iberoamericana sobre justicia electoral, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, aseguró que quienes forman parte de los órganos de justicia electoral iberoamericanos tienen la gran tarea de recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia. Hay que crear conciencia entre los ciudadanos de que una forma elemental de recuperar la confianza en la democracia es defendiendo sus libertades y los derechos constitucionales. Cuando se defiende algo, se le aprecia más. La magistrada presidenta delineó las cuatro responsabilidades que tienen los jueces electorales para alcanzar la confianza ciudadana: colocarse por encima de la disputa por el poder político, mantener la claridad y la consistencia en los criterios jurídicos, velar por la integridad electoral y velar por el cumplimiento de la Constitución. Debemos vigilar que nadie trate de ponerse por encima de las leyes o desvirtuar su contenido. Y aunque a los tribunales les compete el control de la constitucionalidad de los actos y las leyes, debemos promover y exhortar a nuestras distintas sociedades a defender sus constituciones. En su participación, Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, subrayó la importancia de estos encuentros entre la comunidad iberoamericana como espacios de diálogo y foros de reflexión que enfatizan la relevancia de la justicia electoral en el fortalecimiento de una democracia de calidad y de procesos electorales con integridad. En la inauguración de los trabajos de la novena Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, estuvieron presentes los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdés.